bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos iniciando nuestra cita diaria en este espacio donde compartimos con nuestros emprendedores de la ciudad de Medellín, a quienes invitamos que nos escriban a misionposible@telemedellin.tv, nos cuenten qué están emprendiendo y juntos reactivamos la economía de nuestra ciudad, de nuestro territorio. La idea es comprar local y la idea pues es sobre todo ir conectando con historias tan bonitas que nos traen estos emprendedores acá cada día que nos encontramos. Hoy vamos a tener pomadas medicinales, un emprendimiento que en este momento se ubica en el Carmen de Viboral y es una mujer, mamá de dos hijos maravillosos, incluso su pequeña es, mejor dicho, hace parte del negocio. Ahorita vamos a conocer su historia. También tendremos sangría artesanal, como una chica piloto y su pareja, actor y cantante, pues deciden emprender con este producto porque la pandemia los ha golpeado fuertemente. Y también tendremos jugos y comida mexicana, un negocio, un emprendimiento familiar del que también vamos a conocer en unos segundos. Así que les damos la bienvenida a Misión Posible. Me desplazo por aquí para iniciar con nuestra primera invitada. Ella es Marcela. Sí, Marcela, muy bien, bienvenida. Gracias. A Misión Posible. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, afortunadamente, Marcela. Vamos a empezar con Hierba Santa, que es el nombre de tu emprendimiento, que junto con tus hijos, Antonia y Jerónimo, porque yo creo que ellos hacen parte también activa de esto, te ayudan de cierta forma y sobre todo tu hijo mayor, que hace 16 años venía al mundo, inspiró este emprendimiento. Así que contemos a nuestros televidentes de qué se trata. Pues totalmente, esto nació precisamente justo con mi hijo, porque estaba buscando una crema antipañalitis libre de químicos, porque me di cuenta que lo que aplicamos en nuestra piel también interviene en nuestra salud. Muchas veces solo se lo atribuimos a la alimentación o a la contaminación, pero también es lo que aplicamos. Entonces era mi responsabilidad como mamá cuidar de esa salud de ese bebé que venía. Entonces encontré la formulación de la pomada de caléndula que la utilicé como antipañalitis. Luego me puse a estudiar más propiedades y me di cuenta que la caléndula es una de las plantas que tiene más propiedades, entonces empecé a ofrecerlo a mi círculo más cercano. Simplemente hacía el poquito que yo necesitaba más el poquito para ese círculo cercano, pero luego me enamoré de las plantas, empecé a estudiar otras y por eso ya tenemos en este momento 5 referencias. Está la de manzanilla, ortiga, cannabis y el último producto que sacamos, que es la de pétalos de rosa. Muy bien, ahorita hablaba con tu hija Antonia, una niña de 11 años que se conoce al derecho y al revés el emprendimiento de la mamá. Sí. ¿Cómo se ha involucrado? Me imagino que con mucho trabajo, viéndote trabajar tanto, ella finalmente también entra en esta dinámica. Total. Pero como una niña de 11 años ya conoce las propiedades de una cosa y de la otra, que les cuento, estuve muy tentada a hacer la entrevista con ella. Sí, pues yo le decía que está altamente calificada porque es verdad, sabe para qué funciona cada una, sabe cómo se debe utilizar. Y es porque me gusta involucrar a mis hijos en lo que yo hago, porque a veces los cobijamos en una burbuja que no tiene nada que ver con el mundo real. Entonces, desde muy pequeño siempre ando con ellos para todo, reuniones, ferias, el procedimiento, el empaque, entonces saben perfectamente todo el proceso. Perfecto. Hablemos entonces de las propiedades de cada una de las pomadas que traes hoy, okay, porque seguro muchas personas que nos están viendo quieren conocer, por ejemplo, el cannabis, ¿para qué sirve? ¿En qué momento sería propicio utilizar una pomada de esta naturaleza? Muy bien, la de cannabis es antiinflamatoria para dolores y golpes. ¿Es esta? Sí. Que vemos aquí. Esa nos va a ayudar a, por ejemplo, cuando te golpeas o se golpean los niños, porque es totalmente seguro en niños y en adultos y en mascotas, porque está preparado con plantas que han sido cultivadas orgánicamente, entonces no tiene ningún químico ni efecto secundario. Entonces, si te golpeas, te la aplicas inmediatamente, no vamos a tener hinchazón, probablemente tampoco tengas morado y el dolor se va rápidamente. Bueno, pues ahí está la indicación de esta pomada. También tenemos otra que es de ortiga. Sí. Que viene siendo esta. Sí. ¿Y para qué sirve la ortiga, Marcela? La de ortiga es para tendinitis, artritis, dolores articulares, venas varices y mejorar la circulación sanguínea. La de ortiga es como tratamiento diario para lo que acabo de nombrar, pero cuando dentro de esas patologías hay unos días que duele un poquito más, entonces para esos días está la de cannabis. ¿Se puede mezclar?
Ya te voy a explicar. Ah, ok. Pero hay unos momentos en donde el dolor es insoportable o la movilidad ya está impedida, ahí sí hacemos la mezcla de cannabis con ortiga, que es para dolores tan fuertes como ciáticas, neuralgias, tortícolis, problemas mucho más serios. Perfecto. ¿Y la caléndula para qué nos sirve? La de caléndula, aparte de antipañalitis para niños, también tenemos para manchas, pecas, arrugas, resequedad, alergias, dermatitis, hongos. Que aquí viene siendo, ¿cuál es la caléndula? Aquí para que nuestros televidentes la vean, es esta rojita que nos acaba de señalar Marcela. Sí. Y esa sirve para todo ese tema que fue la que inspiró prácticamente Totalmente. El emprendimiento con el tema de tu hijo. Sí. Que nos contabas al inicio. Además, también sirve como desmaquillante, hidratante labial y tratamiento para el rostro. Ah, súper. Sí, mucho. En estas épocas que estamos tanto en casa, yo creo Total, que viene súper bien. Sí. Y pues, vamos a dejar para el final la de pétalos, que es como el producto estrella, pues por decirlo de alguna manera, todos son muy importantes, pero ese es el que estás lanzando. Sí. Entonces, hablemos de esta. La de manzanilla es antipañalitis para niñas. Niñas. ¿Por qué para niñas? Porque encontré que hay algunas mujeres que reaccionamos hormonalmente a la caléndula, y eso sucedió con mi hija. Sus genitales empezaron a hincharse con la pomada de caléndula. Eso no quiere decir que tenga ningún problema ni nada, sino que simplemente reaccionó a la caléndula. Entonces la manzanilla, como es mucho más fresca, entonces le vino súper bien. Esta fue la que yo utilicé con ella. Entonces, digamos que esa podría servir más para las niñas y esa para los niños. Sí, totalmente. Mejor. Ajá. Pero además de antipañalitis, también sirve para gastritis, hemorroides, nacidos, orzuelos, fuegos en la boca e hidratante labial también. Y finalmente, y muy brevemente, hablemos de esta. La de pétalos de rosa es regeneradora celular, antimicótica, antibacterial, para las líneas de expresión, el acné y el brote que nos tenía todas hartas, que es el brote que está dando el tapabocas. Claro, como que te pone ahí. No, unos granos horribles, la cosa más impresionante. ¿Echarla directamente en la piel? En la piel limpia. ¿Cuántas veces al día? En la mañana y en la noche. Muy bien, Marcela Ángel, nuestra invitada, nuestra primera invitada hoy a Misión Posible, con eso que se llama Hierba Santa. Agradecerte por estar aquí. Una recomendación final, tus redes sociales. Bueno, tenemos en promoción hoy, hasta las 6 de la tarde, esta caja con las 5 presentaciones a un precio de 70,000 pesos. Perfecto. Las redes que tenemos son en Instagram @hierbasanta.col, en Facebook Hierba Santa, en Telegram estamos como Hierba Santa también. Perfecto, pues con Hierba Santa nos despedimos de esta primera parte. Gracias, Marcela, por estar Gracias aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y yo los invito para que sigan muy conectados con nosotros porque llega Mauricio Muñoz. Eres un especialista emprendedor también que nos deja esta recomendación para las personas que están iniciando su negocio. Hola a toda la audiencia de Telemedellín, a toda la gente de Misión Posible, a todos sus emprendedores, empresarios. Yo soy Mauricio Muñoz y hoy vamos a hablar de algunos negocios y marcas, algunos consejos fundamentales. La primera pregunta que me hago cuando me presentan algún proyecto, algún prototipo, alguna idea es: ¿en qué fase está ese empresario? ¿Está en creación, en transformación o en captura de valor? Esas tres fases quiero que se las lleven y se hagan esta pregunta: ¿en qué fase estoy yo en mi negocio? Entonces, cuando estoy en creación, cuando estoy apenas en el proceso de ideación, cuando estoy rayando, cuando estoy con mi gente, colocando esa lluvia de ideas en casa. Luego paso a la fase de transformación, que es cuando yo ya desarrollo un prototipo, intento validar, salgo e intento vender algo. Y luego paso a la fase de captura de valor, cuando ya tengo unos clientes y voy desarrollando mi mercado. Así que los invito a que me sigan en las redes sociales, @ negocios y marcas 1, mauricio.monos en Instagram, y ahí nos vemos. Un fuerte abrazo a toda la audiencia de Misión Posible y vamos a hacer que todo este proceso de reactivación haga posible que sus empresas sigan adelante. Un fuerte abrazo.
Gracias a Mauricio por esa recomendación que nos da a esta hora en Misión Posible. Y seguimos conociendo más emprendedores de la ciudad de Medellín. Nos vamos con Sangría to Go, así se llama este emprendimiento que nos presenta Laura Rivera y Carlos Ríos. En este momento, pues, Laura es la llamada a contarnos un poco, porque, bueno, con temas de pandemia nos juntamos pocos aquí al aire y siempre con el tapabocas puesto. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Sandra, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Telemedellín por invitarnos y por tenernos acá. Bueno, Laura Piloto y Carlos, actor y cantante, dos profesiones que se han visto muy resentidas por el tema de la pandemia. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron sin trabajo? ¿Cómo ha transcurrido todo para llegar a lo que es Sangría to Go? Bueno, yo creo que Sangría to Go viene siendo la cara amable de una pandemia que desafortunadamente acabó con dos profesiones que durante la pandemia se vieron muy afectadas, pues porque yo como piloto me vi obligada a aterrizar y Carlos dejó los rodajes, los álbumes, todo se quedó en stand-by. Y dos meses después, pues dijimos, tenemos que sacar algo adelante, no podemos como vernos tan afectados por la pandemia. Y de ahí salió este bonito emprendimiento que se llama Sangría to Go. Perfecto. Entonces, Laura y Carlos estaban en casita un día, dos meses después de la pandemia, estamos sin trabajo. ¿Por qué una sangría? Es algo que siempre hemos querido hablar y es, la gente nos pregunta por qué sangría. Nosotros queremos que la sangría sea el motivo de encuentro, el motivo de reunión, de celebración familiar, y esto surgió para que las personas se pudieran mandar sangrías a las casas, por eso se llama Sangría to Go, y aún desde la distancia, pues brindar por esas videollamadas, seguir uniendo a las familias de alguna manera de celebración. No queríamos un trago fuerte, y hay gente a la que le gusta este tipo de trago, este tipo de trago. Queríamos como un motivo de celebración alrededor de la sangría. Pero qué bonito, porque tienes razón en lo que dices. Esta pandemia nos ha alejado de las personas que queremos. Hemos estado ya todo en la virtualidad, y que una copa de un licor suave nos acerque. Exacto. Nuevamente. Entonces, ¿qué presentaciones tenemos en Sangría to Go? Claro que sí. Bueno, les contamos, esta es nuestra botella, en realidad es nuestra insignia. Uh-huh. Tenemos presentaciones de 900 mililitros, es la única presentación que tenemos, pero tenemos dos sabores, de vino tinto, que lleva manzanas y peras, y de vino rosado, que tiene fresas y duraznos. Manejamos las dos botellas solitas, les llegan a la casa así, o si las desean, también manejamos la decoración especial, que llega de esta manera o en anchetas. Las anchetas tienen un costo de 80 mil pesos, viene con dos copitas y con jamón serrano, u 85 mil pesos cuando viene con sangría rosada. Claro, es como personalizar, si le queremos dar un detalle a esa persona especial, pues tratar de que sea así, y un compartir, porque veo que va con dos copas. Claro que sí, como te decíamos, la idea siempre es compartir. Siempre. Ajá. Es que sea un motivo de celebración familiar. Entonces puede llegarte con dos copitas. Además, si ustedes le quieren mandar un mensaje especial a alguien, tú me dices el mensaje, lo escribimos a mano, y tanto la sangría como las anchetas llegan con mensajes escritos a mano. Perfecto. Este emprendimiento también tiene un sentido ecológico, ¿cierto? Vamos a hablar de eso, porque sabemos que el vidrio se recicla, pero entonces ellos también tienen una iniciativa. ¿Cuál es, Laura? Claro que sí. Nuestra marca plantea ser muy ecoamigable y eco-friendly con el ambiente. Aprendimos que nuestras botellas, cuando la gente las consumía, las botaba. Entonces empezamos todo el proceso de reciclaje, y lo que le invitamos a las personas es que una vez las usen, las pueden reutilizar en casa, como para la leche. En este caso nosotros, por ejemplo, hacemos agua de pepino, jugos, los tés, pero también queremos que la gente guarde las botellas. Si no saben cómo se administran o dónde se botan, nosotros, por 5 botellas que ustedes nos regresen, les regalamos una sangría gratis, y nosotros hacemos todo el proceso de reciclaje y de reutilización. Genial. De las botellas. Bueno, o sea que aquí tenemos, es esa agua de pepino. Exacto. Ya nos hemos tomado la sangría, hemos disfrutado, entonces vamos a darle un propósito a esa botella. Claro, y hacemos que sí. Un agua de pepino. Ahora, no me quiero quedar con la botella, no la tire por ahí, reúna 5, y pues nuestros queridos Laura y Carlos se encargan de todo ese proceso de reciclaje. Me parece un proyecto muy bonito el que ustedes Muchísimas tienen. Muchísimas gracias. Laura, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, a la hora de consumir una sangría? ¿Con qué es bueno combinar la sangría? Bueno, en cuanto a temas de maridaje, nosotros tenemos dos tipos de sabores. La rosada es mucho más refrescante. La recomendamos para una tarde de sol, si estás disfrutando de pronto una salida con amigas o en la piscina.
oficina, en la misma casa, pero que esté soleado, precisamente porque las propiedades del vino es un vino menos denso y mucho más refrescante. Y la de vino tinto es la que recomendamos con tablas de queso, el maridaje con las comidas, con las pastas también cae muy bien, o con el jamón serrano con el que lo acompañamos nosotros. Perfecto. Y detrás de todo esto, en la evolución de ese emprendimiento, llegó Sangría Móvil. ¿Qué es eso de Sangría Móvil? Bueno, el Sangría Móvil es como el 2.0 de esta marca. Empezamos una marca en el 2020 con una cuarentena obligatoria, donde todos teníamos que permanecer en la casa, entonces por eso nosotros íbamos hasta la casa de las personas. Pero ya últimamente en el 2021 las personas ya pueden salir, ya están asistiendo a sus trabajos, salen a hacer deporte, tenemos menos obligatoriedad de estar en la casa. Entonces creamos el Sangría Móvil a partir de la premisa de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces si nosotros no podemos ir a las casas porque las personas ya salieron, pues entonces salimos a las calles a buscar a las personas. Es un carrito tipo carrito de helado, donde lo vamos, está en bicicleta, entonces vamos los dos pedaleando y llevamos sangrías ahí. Con eso el que quiera vernos por ahí en la calle nos dice y con todo el gusto. Y van ustedes dos, claro, no es que tengan un domiciliario para no, eso, no, no se no. van ellos ahí en su ¿cómo se llama? Sangría Móvil. Y recorren entonces ciertas ciudades, ciertos sectores de la ciudad. Eso es lo bonito de la marca. La marca somos nosotros dos la preparamos, la empacamos, hacemos los domicilios en bicicleta personalmente. También tenemos otro amigo que contratamos como domiciliario porque tenemos cobertura a todo Medellín y municipios aledaños. Pero todo, la premisa de nosotros es atendido por su propietario. O sea, somos nosotros dos los que hacemos absolutamente todo. Muy bien, pues los felicito. Gracias. Laura, de verdad, por este emprendimiento que están llevando a cabo. Gracias por estar en Misión Posible y desearles muchos éxitos. Que sigan para adelante con Sangría To Go. Muchísimas gracias. De nuevo, quisiera recordarles los precios. La sangría de vino tinto tiene un costo de 35.000 pesos. La sangría de vino rosado tiene un costo de 40.000 pesos. Y las anchetas, 80 y 85. Perfecto. Y nuestras redes sociales son en Instagram, Sangría To Go. Ahí está. Muy bien. Laura, muchas gracias por estar Sandra, aquí. Muchísimas gracias. Siempre bienvenida. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para terminar con nuestro tercer invitado hoy. Estás viendo Misión Posible. Seguimos realizando esta Misión Posible con nuestros emprendedores de la ciudad de Medellín. Vamos ahora con Juanita Peña. Juanita viene a mostrarnos las delicias de la comida mexicana y contarnos cómo ha evolucionado este emprendimiento que nació de sus padres, pero bueno, que ha tenido ciertos tropiezos y finalmente pues ahí van avanzando. Así que le damos la bienvenida. Juanita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un emprendimiento delicioso, diría yo, que conecta con esta comida mexicana sabrosa. Cangrejugos, comida mexicana. Comida mexicana. Muy bien. Vamos a partir de algo bien especial y es, ¿cuándo nació el emprendimiento? Bueno, nuestro emprendimiento no es de ahora. Lo empezaron creando mis padres hace más o menos 3 o 4 años, pero gracias a la pandemia, nosotros no manejamos nada de domicilio ni de redes sociales, entonces la pandemia nos golpeó súper duro y tuvimos que cerrar. Pero gracias a las reactivaciones que hemos tenido, entonces mi hermano y yo decidimos continuarlo. Ahí sí, implementando lo que son los domicilios y las redes sociales, porque ya todo se mueve por ahí. De acuerdo. Entonces, realmente la pandemia los invitó a eso. Nos invitó a evolucionar. A evolucionar y hacer servicios a domicilios. ¿Y cómo ha ido a partir de ahí? Ya en el momento en que tú y tu hermano decidieron coger las riendas del negocio, implementar los servicios a domicilio, ¿se ha ido mejor? Sí, la verdad, podemos decir que nos ayudó. La pandemia, o sea, sí tuvo su parte negativa, pero nos ayudó con esto a evolucionar. El negocio se ha visto mejor. Perfecto. El negocio se llama Cangrejugos y tiene un nombre muy particular. Yo quiero que hablemos de ese nombre. ¿Por qué? Pues mi padre tiene un sobrenombre que se llama Cangrejo. Ajá. Entonces, gracias a eso, digamos, Cangre, y queremos vender jugos, entonces Cangrejugos. Digamos que inicialmente era jugos y luego le fueron metiendo la comida mexicana, sí, ¿puede señor, ser? Sí. Cangrejugos, muy bien. ¿Y cuál es el plato estrella? Nuestro plato estrella son estas papas mexicanas, que son una, o sea, todo es de origen mexicano, pero nosotros lo fuimos adaptando pues como a nuestra cultura, los ingredientes que nosotros tenemos. Entonces vemos que es una base de papas
donde le ponemos la carne molida, el pollo desmechado, lechuguita y las salsas artesanales que nosotros hacemos, que son el guacamole y la crema agria. Delicioso. Y encima ya pues su picadillo de, a base de tomate, cebolla y cilantro. Muy bien, entonces, si yo quiero pedir un encangrejugos, este plato, ¿cómo lo tengo que pedir? ¿Cómo se llama? Se llaman las papas mexicanas. Las papas mexicanas, muy bien. Y aparte de ese plato estrella que ustedes tienen, también encontramos otra variedad de productos. Aquí tenemos quesadillas. Sí. ¿Qué tiene una quesadilla? Son muy tradicionales de México, pero como te digo, las adaptamos a nosotros. Uh-huh. Ellas traen la carne desmechada, el pollo, trae queso, es muy rica en queso, y trae también salsita de queso, acompañada de las salsas de nosotros caseras que son el guacamole, el sour cream, y esta es una salsa que creamos, que es salsa taquera a base de pimentón. Esta, vamos a mostrarla. ¿Cómo se llama? Esa salsa taquera. Salsa taquera. ¿Y todas estas salsas las hacen ustedes? Sí, señora, todas las creamos nosotros. Muy bien. Me decías ahorita que estás con tu hermano, o sea, tú y tu hermano, pero tus papás han sido como los promotores del negocio. Sí, de cierta manera, ellos también siguen ayudando con el emprendimiento. Claro. ¿Cierto? Sí. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos por aquí? Esos son nuestros tacos al pastor. Este es un producto nuevo que estamos implementando y viene así su carne al pastor, que es muy tradicional también. Lleva cebolla, cilantro, nuestra salsa taquera que es la protagonista especialmente ahí. Sí, de los tacos, y lleva trocitos de piña. Entonces son súper deliciosos. Muy bien. Y este guacamole que también es de fama en el emprendimiento, ¿cierto? Sí, lo hacen ustedes. ¿Qué tiene, es tradicional. ¿Qué tiene de especial el guacamole de cangrejugos? O sea, toda la experiencia es de nosotros hacerlo artesanalmente, tomarnos el tiempo de hacerlo. Obviamente está hecho a base de aguacate, pero tiene sus toques especiales, su cilantro, su limón. Es muy nuestro. Ajá, muy bien. Y claro, no solamente comida, lo decíamos al inicio, esto arrancó con jugos. Uh-huh. Y aquí tenemos dos presentaciones. Hablemos del jugo de mamá. Este es un... allí. La presentación es por un litro. Nosotros quisimos pues como meterlo porque no queríamos así lo típico de hay una gaseosa, sino mezclar los sabores y tener pues la experiencia de lo que yo te digo... De que no se pierda, que nada se pierda, ningún sabor se pierda, que tú sabes, el mango te sabe a mango, las papas tú le sientes todo, las papas, no se te pierde el pollo, la salsa le dan su toque perfecto. Y entonces el jugo lo implementamos para que la combinación quedara perfecta. Por supuesto. Y luego tenemos una limonada cerezada. Limonada cerezada. Que este también es como un producto... no tan tradicional como las frutas naturales. Entonces tenemos esta limonada y otras como la limonada de coco, limona para hierbabuena. Quisimos innovar en todos nuestros productos. Perfecto. Juanita, pues desearte muchos éxitos. Muchas a ti, gracias. A tu hermano, que particularmente son los que están empujando el negocio, y a la familia, porque definitivamente en momentos de crisis complicados como el de la pandemia que se ha vivido, me encuentro con historias aquí muy bonitas de reinvención, de seguir saliendo adelante. Y unirnos así como familia a todos. ¿Qué mensaje final que nos quieras dejar hoy aquí, Juanita? Pues que se animen a probar nuestros platos, que están hechos con mucho amor, que vivan la experiencia de la unión familiar a la hora de hacerlos. Y les recuerdo nuestras redes sociales, que en Instagram aparecemos como @cangrejugos_comida_mexicana. Bueno, pues muchísimas gracias a Juanita por estar aquí y también a nuestras otras dos invitadas con Sangría To Go, con Hierba Santa. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio de Misión Posible. Ya saben, ustedes hacen parte de este programa. Escríbanos a misionposible@telemedellin.tv. Cuéntenos qué es lo que están emprendiendo y hagan parte de este espacio que hacemos con el mayor de los gustos.